Hola amigos, ¿qué tal? Esta vez pues estoy aquí para presentarles pues otro combinado, digamos que rítmico, entre algunos sonidos de la batería y por supuesto que este set de congas que tengo acá. En el transcurso de la canción se van a dar cuenta que se repiten muchos sonidos y que luego se combinan todos en una sola. Y así es como se produce generalmente una canción. ¿Qué le podría decir? En el caso de la batería que van a escuchar, son sonidos como, digamos, como si estuvieras pues, clavando con el martillo un clavo, ¿ya? Este, por ejemplo. ¡Pa! 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 Luego aparece pues otro que se tira pues como si alguien se estuviera tirando un cabezazo contra una puerta o algo digamos acústico, ya un cabezazo así, pum, pa, pa, ya como este por ejemplo, cabezazo, ese sería un cabezazo. Y este sería el sonido que podría producir un corazón, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Y a eso le combinamos también el sonido como si estuviera soplando pues, una bolsa llena de pepitas, ¿ya? Como este, por ejemplo. ¿Ya? Una bolsa llena de pepitas, pero en este caso parece más asmático el que sopla, pero igualito, pues es un sonido, es un sonido. Y este sería pues el sonido. Y a eso pues le pones en la combinación del snare, o mejor dicho del hi-hat, que sería este. Muy de vez en cuando, es como si revolución en la cocina, se te cae un plato y ¡pruu! ¡Ay, por Dios! Se ha roto. Y entonces, repito, el martillo, el cabezazo, el corazón y la soplada de bolsa. ¿Se dan cuenta? Bien sencillo. Esos sonidos rítmicamente tocados, produce un efecto. Y ese efecto lo combino luego con las congas. A simple prueba nada más para que se den cuenta, les voy a mostrar en qué consiste este beat. Por ejemplo. Corazón. Esta es la soplada. ¿Ok? Bien, ahora me encuentro en esta segunda etapa dentro de esta producción musical con estas congas y que se van a complementar con lo que les acabo de mostrar en lo que se refiere a la batería. Entre los beats que se producen o que voy a producir yo con estas tres congas es el siguiente. Los ritmos más habituales que se van a fusionar con los otros, en este caso serían, por ejemplo, este con el super quinto de 10 pulgadas, el quinto normal de 11 pulgadas y la tumba. Y dice así, por ejemplo.
otro sería, por ejemplo, este. Y a eso le adicionamos el de los lip locks, que serían, por ejemplo, estos. Que lo combino con estas dos congas. Repito. Super quinto. Eso sería todo por ahora, amigos. Y bueno, espero que se diviertan escuchando ahora sí todo el contexto de toda esta grabación o producción en cuanto a la percusión entre batería y congas.